哇啊呀哇哇啊呀哇哇啊呀啊呀啊呀呀呀啊呀呀哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀哇喂哇Está, no había cambiado el... Sin querer, no había cambiado el... ¿Cómo se llama? El título del directo. Sin... No sé por qué, no se guardó. Vale, lo había cambiado, pero no se guardó. Guau, guau. Bueno, a ver. Ay, ay. Ah. Guau, guau. Wa wa ay ay wa wa bien ay ay wa wa bienvenido Baco Malo, hola Baco Inmundo, ¿cómo vamos? Ay 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 Voy a cerrar la ventana. Un poquito para que no se meta tanto ruido afuera. ¡Guau! 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 Bueno, mientras voy comiendo un heladito, ahí antes de arrancar. Un heladito de Rapa Nui como le gusta a Cristina Fernández de Kirchner. Guau, 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 guau. Wa 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 ay 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 wa wa ay 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 Ay, 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 wa, wa, wa. ¿Cómo vamos, querido Alessandri? Wa, wa. Wara 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 wa 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 ah qué épica que está la música, ¿no? Es que me quiero comer el helado antes de empezar porque se me va a derretir si no. ¡Ey, Baco Malo! Gracias, Baco Malo, por ese conjurito. Gracias, Vaquito. ¡Qué grande, Baco Malo, eh! Mirá, Baco Malo. Baco Malo ya tiene... Bueno, acá me aparece 1500, pero no sé si contabilizó el que tiró recién. Pero es el que más conjuros tiró, Baco Malo, eh.
Está ahí número uno. En segundo lugar aparece 70 con la carita triste. Y en tercer lugar, bueno, mi novia Yeka Garcés. Qué grande Baco Malo. Bueno, 70 ahí en segundo lugar, ahí medalla de plata. Qué grandes somos, Goma. Bueno, para el que no sepa, voy a sacar porque si no me lo voy a pasar cantando. Bienvenido Gomita Piripipi, Gomita Piripipao. Para el que no sepa cómo funciona el tema de los conjuros, van a ver que como yo ya estoy en 22 seguidores, o sea, a partir de los 20 seguidores se te desbloquea la posibilidad de recibir donaciones y que te lancen conjuros y una serie de cositas, ¿no? Bueno, los conjuros en realidad son una cosa que se acumula, se acumula maná, ¿sí? Con tiempo de visualización, ¿ok? Entonces, cuanto más tiempo de visualización manteniendo, se va acumulando ese maná. Y ese maná se utiliza para lanzar conjuros al streamer que ustedes estén viendo y que les guste. ¿En qué afecta eso? Bueno, básicamente que cuantos más conjuros le envíen en un mismo directo, lo que hace Trovo es que hay más chances de que recomiende ese directo en la portada de Trovo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante porque también hay una funcionalidad que yo tengo que ver cómo funciona, pero bueno, como que uno puede lanzar una especie de cohete de especial, no sé qué, cuando llega una determinada cantidad de maná acumulado, y con ese cohete es como que logras visibilidad a tope durante 2 horas, ¿no? Y está bueno porque es una forma de ayudar a los canales que están creciendo sin que las personas que miran tengan que gastar dinero, digamos, porque simplemente es como una moneda que se acumula por visualizar, nada más. Entonces está muy bueno. Ahí me termino el helado, ¿eh? Yo no sé. Yo no sé tirar hechizos. Voy con build de fuerza. Impresionante, bro. Tremendo, muy fino. Muy fino, bro. Bueno, en el directo, el último directo, perdí unas runas en una zona bastante interesante. Que las tengo que ir a buscar, ¿sí? Lo malo de esto, se reinicia cada 24 horas el maná. Con razón no tengo una mierda. ¿Se reinicia? ¿Sí? ¿Seguro? Parece que no, ¿eh? No sé, yo hace rato tengo bastante maná ahí acumulado, así que no sé. Pero puede ser. Yo me puedo mandar a mí mismo maná, a ver. Ah, sí, mirá. Yo me puedo mandar conjuros a mí mismo. Ay, 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 ay. Bueno, porque está bien, es como que te incita a que utilices. Bueno, tengo esta armadura nueva que me puse, que parece que no tengo cabeza. O sea, que no tengo nada, ni cuello, ni cabeza, nada. Que la gané justamente acá, en la zona acá del castillo. Que es esta, ¿sí? La armadura de exiliado. Que es la de, básicamente, es la de los enemigos de acá de la zona, ¿sí? O sea, no, tampoco tiene nada del otro mundo. Pero es bastante mejor que la que tenía antes, ¿sí? Que es la de cuero. A ver, bastante mejor en lo que es la defensa contra daño físico. Sí, en el sentido es bastante mejor. Pero la de cuero la supera en lo que son las resistencias. Tiene bastantes más resistencias y es mejor, un poquito mejor en lo que es el daño mágico. ¿Sí? Y por otra parte, el tabardo con cadenas. Esta es bastante superior. ¿Sí? Tiene un poquito menos de defensa contra daño físico. No es mucha la diferencia, pero
pero sí tiene un poco menos. Lo que pasa es que es muy buena en cuanto a las resistencias y en cuanto a las defensas mágicas y, bueno, fuego, magia, rayo y sagrado, ¿no? Cuando digo mágica me refiero a todo lo que no sea físico. En este caso, bueno, es como que es buena de defensa al fuego, pero en los demás está un poquito floja y en lo que son las resistencias, bastante, bastante floja, la verdad. Bastantísimo. Entonces, bueno, y en lo que es vitalidad, que por ejemplo, para el que no sepa, acá podemos ver, vitalidad es resistencia de tu armadura a la muerte. Cuanto mayor sea el valor, menos susceptible serás a sucumbir ante una muerte súbita. Esto no sé cómo funcionará porque es la primera vez que lo leo así, tal cual. Habría que ver. Me imagino que tendrá que ver con sobrevivir tal vez a un golpe mortal que a priori debería ser mortal y que te deje con, sé, uno de vida. ¿No? Cuanto más valor tenga esto, como más posibilidades tenés de que pase eso. Bueno, en este caso tenemos muy poca vitalidad. Pero bueno, la voy a probar a ver qué tal funciona. Como para también cambiar un poquito el aspecto. Que puedan ver otras cositas. Y bueno, tengo que acordarme un poco de la zona, ¿sí? Para esta parte no fuimos, esta es la zona del que yo dije, uy, acá están los halcones estos, no sé qué. Y no vine por acá porque ahí hay unos barriles que explotan, de hecho, se llega a ver ahí a lo lejos. Y esa zona la dejé sin explorar. Entonces yo lo que hice fue venirme por el otro lado. A ver, cuidado acá. ¿Sí? Cuidado acá porque tengo que recuperar runas, así que no puedo hacerme el loco tampoco. Voy a ir con cuidado porque obviamente no me acuerdo la zona, entonces tampoco quiero cometer una tontería. A ver, por ahí no era, claramente. O sí. O sí. Es que acá hay una palanca, pero no la puedo utilizar todavía porque tengo que ir abajo a activar el. Es un atajo eso, ¿sí? Es que acá hay enemigos. Yo me acuerdo que acá me parece que había enemigos. ¿O no? Estoy muy confundido con la zona. No, no hay enemigos. A ver, yo había subido por acá. Será por arriba entonces. Tengo que recordar un poquito cómo era el tema. Mira cómo va corriendo con todo el culo abierto. A ver. Por acá seguro que no, ¿sí? Por esta parte no era. No, por acá seguro que no. Esa parte yo la dejé para verla después. A ver. Entonces, por arriba tiene que ser. Creo que es por arriba y de hecho es arriba donde hay enemigos. Sí. De hecho hay dos. Pasando a este, por ahí es donde hay que ir. Bien. Y es por acá, el otro me ve. Ah, el otro está con arco, así que. Bueno, ahí está. Listo. Es bastante sencillo entonces. Creí que era más. Ah, no, no, no. Pará, pará, pará. Es por acá. Hay una parte acá. El maná no reclamaba, o sea que regalé litros de maná. Ah, no apretaste para reclamarlo. Terrible, boludo. Bueno, a ver. ¿Cuál es el tema? Que acá hay uno que llama la atención de los otros, pero ahora no aparece. Ah, sí, mira, ahí está. Entonces, yo lo que había hecho es primero venir a matar a este, para que no llame la atención de los otros. Así todo sencillito, tranquilito y tropical. Ahí, toma. Listo, y ahora sí. Ahí hay uno, pero me da igual. Entonces, yo había venido por esta parte.
Yo había venido así por acá. Ah, ahí está. Hice así, tiki 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 tiki. Ahora, además, de hecho, acabo de ver que es de día, ¿eh? Yo había venido a hacer esta zona de noche, o sea que ahora por lo menos voy a tener más visibilidad. Ahí. Luego era por ahí abajo que bajé, pero acá. Acá estaba ese ser. Que a ver si lo puedo. Si lo puedo sorprender. No. Muy malo sorprendiendo seres. Listo. No funciona tan bien acá lo que es el ataque en caída. O al menos de momento no lo sé utilizar. No funciona tan fino como en otros juegos el ataque en caída. No, no, nunca pude hacerlo correctamente. Bien. Genial que sea de día, ¿eh? Porque la verdad que... Ahí está donde morí yo. Perfecto. Perfecto. Bueno, creí que era más largo el camino, pero no. O sea, está bastante bien. Creí que iba a ser como mucho más, mucho más heavy llegar a esta zona. Sin embargo, bueno, podemos ir por ahí. Por ahí yo me acuerdo que había unos soldados, unas cosas y tal. Pero bueno, vamos a venir por acá. El tema es... ¿Cómo fue que bajé yo por ahí? Porque me parece muy alta la altura. A ver, de paso, ya que es de día, voy a ver qué hay por acá. ¡Uy, la puta! Que casi me caigo. Ok. Allá hay una escalera, ¿eh? Ah, cierto, cierto. Están estos soldados. Allá hay una escalera. Se puede ingresar por allá arriba. Es como una especie de catedral. Ahí abajo, barricadas, barriles. Barriles explosivos. Un ser que llama a sus aliados. Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero sería interesante inspeccionar a ver qué hay allá, en esa escalera. Igualmente calculo. Vamos a probar. Me la estoy rejugando, ¿eh? Porque no fui a buscar nada. No, no, a ver. No me la quiero jugar porque me van a ver. Me van a empezar a cagar a flechazos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo creo que era por acá. Sí, me parece que sí. Es bajar. Sí, es bajar por acá. Ahí hay más soldados. Mira, hay un soldado grande. Estoy viendo de paso si veo alguna gracia o alguna cosa así, que no, de hecho no la veo. Y ahí había más soldados. De hecho ahí hay uno grande, hay otro de los... un hermano mío, que ahora somos del mismo equipo, llevamos la misma camiseta. Sí, hay uno con ataque a distancia, o sea, con una ballesta, y hay uno con alabarda. Bueno, a ver, entonces, vamos por acá. Sí, sí, yo bajé por acá, perfecto. Genial, bueno, y acá lo que había... Bueno, esta zona, que no vine. Y acá lo que había era una niebla, ¿sí? Y la niebla yo la disipé... colocando una de estas dagas, ¿sí? En una de las cabezas de Diablillo. Hay que tener cuidado con esto... Porque en las zonas donde hay niebla siempre hay una de estas estatuas. El problema con eso es que hay que prestar atención de que no haya... si las dos cabezas están vacías, el problema es que van a necesitar dos dagas, ¿sí? Y ustedes capaz se confían, ponen, o sea, aprietan que sí, que van a utilizar una daga, creyendo que van a usar una sola y en realidad usan dos, ¿sí? Entonces siempre hay que mirar las cabezas de los diablillos. Si tienen una daga clavada... Buenísimo, utilizarían solo una. Pero si no tienen ninguna, cuidado ahí.
porque van a usar dos. Entonces, no es un ítem como para tampoco estarlo... ¡Uy! Mirá, mirá, mirá. Ese es el bicho del tutorial, ¿eh? Ese que está ahí es el bicho del tutorial. Ok. No creo que pase por la puerta, pues es un ser demasiado monstruoso. Pero a ver, lo que yo quiero venir a buscar acá son regalitos, ¿eh? Entonces, vamos a despertar a esto. No me digas que vienen los dos, dale, no. Muere Vilser. Bien, que venga el otro. Que este otro es el que me mató, de hecho, la otra vez. Es que venía sin frascos. ¿No viene? Vení, Vilser. Ahí está. Sí, yo acá me confié, estaba sin vida y bueno. Toma, puto. Ahora sí, eso es lo lindo del escudo y hacer el contraataque. Bueno, igual cuidado acá. Ahí para ver un poquito mejor, pero no veo ningún peligro. Bueno, escudo de madera con blasón de halcón. Ese es el escudo que llevan estos seres. Acá. Misericorde. Me parece que eso tiene toda pinta de ser como una especie de estoque, ¿eh? Y acá. Hoja afilar de hierro. Esto me parece que es para mejorar el equipo, ¿eh? La puta. Mira, tiene... Uy. Tiene los ojos dorados, así que me da más runas de lo habitual. Ok. O sea que... El camino es hasta acá. Básicamente, no se puede seguir. Pero bueno, buscamos los regalitos, que es lo que me interesaba. Creí que había un cofre en esta zona, pero no. A ver, antes de ir a la zona de al lado, vamos a ver qué nos dieron. A ver. Nos dieron... Escudo de madera con blasón de halcón. Bueno, es bueno, pero no es tan bueno como el que tengo ahora equipado. El que tengo ahora equipado es este. En cuanto a lo que es daño físico, me cubre el 100%, ¿sí? Y es un escudo... bueno, es un escudo liviano. Pesan lo mismo, ¿sí? Pero este reduce 85, este reduce 100. Y son muy... Bueno, de hecho, este es mejor. Porque da más estabilidad. Y luego me dieron el Misericorde, que es... Tiene 140 de crítico, ¿eh? Es una daga. Daga preferida por los médicos de combate ataviados de blanco. ¿Ataviados de blanco? La hoja en punta es resistente y afilada, lo que hace que sus golpes críticos sean especialmente potentes. La medicina es piadosa, y la piedad en el campo de batalla puede ser despiadada. Desconfía de los asesinos vestidos de hombres misericordiosos, dice. Ok. Bueno, es una daga, sí. Yo creí que era un estoque, pero... Bueno. Es un arma de destreza, en definitiva. Ok. Bueno, y acá no nos queda salida, ¿sí? Tenemos que ir por la zona donde está el bicho ese. No nos queda mucha opción. También lo que podemos hacer es pasar corriendo. No lo llego a sorprender, ¿no? Uy, tiene mucha vida el hijo de puta. No. Bueno, tranquilo. A ver. Tiempo muerto. Tiempo muerto que tiene mucha vida. Vamos a hacer algo, a ver. Vamos a hacer así. Y vamos a ir con las piromancias. Vamos a hacer eso.
Bueno, no le hace mucho daño tampoco, a ver. Uf. Cuidado con eso, ¿eh? Para que me curo. Es una guarrada esto, pero bueno. Así es, chicos, así es. Hay que aprovechar al máximo. Me voy. No me voy una mierda. Estoy teniendo un problema, que acabo de darme cuenta y que antes no me di cuenta. Y es que estoy rodando pesadamente y no sé por qué. Pero bueno, no pasa nada, no es difícil llegar a esta zona. Pero no sé por qué estoy pesado, no sé por qué estoy rodando pesado, mirá. No entiendo. Ah, me pone carga pesada, ¿por qué? Tengo lo mismo que antes, no entiendo por qué ahora tengo carga pesada. O sea, ¿qué será esto entonces? ¿Será la armadura? Sí, es la armadura. Sí, es la armadura. Bueno. Vamos a tener que ir con la que íbamos. Claro, es que no estaba pudiendo esquivar bien, me parecía raro. Ok. Bueno, va. Las almas, las runas las tenemos ahí en la zona del bicho. Así que, bueno. No sé si este me perseguirá. Sí. Ay, dale. A ver, el problema acá es que está este. Tengo que matar a este, tengo que matarlo sí o sí, porque si no va a alertar a todos los demás y me van a perseguir. O sea que para hacer un speedrun está difícil, porque tengo que sí o sí tengo que matar un par. Mariposa en llamas y ahí a ver qué me dio. Escuché un ruido como de un enemigo, pero bueno. A ver. Ay, Dios. Putos saltos. Bueno, a la mierda las runas, boludo. Puta madre, loco. Qué asco, ¿eh? Yo sabía, digo, voy a hacer el salto y me voy a pasar de largo en algún momento. Y bueno, y pasó. Qué mierda, man. Ah. No soltó nada, ¿no? Para, es que ahora te. Ahora quiero. Ah, mirá, me dejaron las cosas acá. No, ahora lo que quiero hacer es matar al otro, aunque sea, al injertado ese de mierda.
Pero es una cagada, porque la verdad que... Este siempre dropea algo, ¿eh? A ver, dale, caete de nuevo. Que ahora tengo miedo de saltar, ¿verdad? ¡Ay! A ver acá. Ah, ahí salto. Si vengo por este lado, capaz evito... ¿Evito al ave? No, es que estoy muy alto. Bueno. A ver. Ah, pero si bajo por acá... Tal vez si... Ah, mirá, sí. Y ahí hay un regalito. Hay un regalito... ¿Y se puede pasar por ahí abajo o no? ¿Y entonces...? ¿Cómo hago si voy a buscar ese regalito? A ver. Mirá, piedra de forja. Pero, ¿y ahora? Mirá. O sea, no me digas que hay que tirarse por ahí, ¿eh? Igual el regalito es lo que me interesaba, pero... A ver. Ah, no, por acá. ¿Y el ave? Ah, mirá, le evito al ave de esa manera, mirá. Bueno, bien. Ok. Bueno, no está tan mal, no está tan mal. Entonces venimos por acá. No había visto ese regalito ahí antes. Venimos por acá. De hecho, eso es como una pasarela ahí que no sé si se podrá acceder. Bien. No necesitamos ir a esa zona, así que... A ver, ya sabemos que está el bicho este acá. Vamos a pasar. Bueno, tampoco es que haya algo mucho mejor acá. Bien. ¡Wow! Sí. Sí, que pega a través de las paredes. Sí. Me encanta. Pedazo de carne. Mirá, capucha carmesí. Y runa dorada. ¿Ve? Ahí hay una pasarela. Y... ¡Oh, tomá! Mirá. Hay un gigante colgado. Y acá, claro, acá tiran todos los cuerpos. Para alimentar a los perros. Pero hay un gigante colgado, ¿no? Mirá. Bueno, esta es una parte. La otra puerta... Ahora voy a pasar corriendo, voy a ir hacia allá y voy a ver hacia dónde está la otra puerta. Como para explorar, porque de momento no sé si merece la pena matar al bicho ese. Está muy tocapelotas. A ver la capucha que me da. Bueno, me baja el peso. Capa con capucha de un intenso color carmesí la llevan los miembros de la realeza desterrados. Aumenta el vigor. Bien. Estas capas se entregaban a quienes debían embarcarse en una gran misión sin órdenes específicas a tierras remotas de las que jamás regresarían. En otras palabras, regalar una capa facilitaba que los indeseables se marchasen. Rodérica nunca vio la guía de la gracia. ¡Ah! Esta es la capucha de Rodérica. Estas capas se entregaban a quienes debían embarcarse en una gran misión sin órdenes específicas, claro. A tierras remotas de las que jamás regresarían. En otras palabras, regalar una capa facilitaba que los indeseables se marchasen. Claro, y Roderica nunca vio la guía de la gracia. Por eso estaba perdida. Por eso no se animaba a venir acá. Porque decía que no quería terminar como un injertado. Y encima me sube la vida, ¿eh? Bien. Me defiende menos que esto, ¿sí?
Pero bueno. Pero me aumenta un puntito la vida. Y me baja el peso y mola mucho. La verdad que se ve bien. Entonces ahora lo que podría hacer, creo, es ya me podría poner la otra armadura. O sea, y ahí compenso. A ver. Sí. Sí. Y ahí compenso el daño. Claro. Y mira. Y mola un huevo. Parezco Caperucita Roja. Pero bueno, ahí giro bien. Bueno, bien, 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 bien. Sigamos corriendo por acá. Ok, vamos a ver. Para ese lado no hay nada, ¿no? No. Entonces, a ver, pasa que hay un regalito ahí, la puta madre. Ah, me vio. Ah, lo voy a tener que matar a este hijo de puta. Es que contra este tipo me da la sensación de que el escudo no sirve para nada. De hecho, no. Concha de tu madre, es que hace mucho daño y yo no le hago nada, boludo. A ver. Bueno, el que está ahí arriba no me preocupa. Bueno. ¡Ah! Cuidado. Ah, que tira mierdas. Cuidado. Esta puerta está cerrada, ¿no? No se abre por este lado, o sea, es un atajo. Ah, mirá. Mirá qué valiente. Y el otro es. A ese hay que agarrarlo por la espalda, ¿eh? Si puedo. Que justo se me fue el milagro. A ver. Ahí. Bien. Ah, y no me da nada. Bien, veamos. Hace bastante más daño, con el milagro este de daño sagrado. Rebuscar cofre. Velo de imitador. ¿Qué es esto? No, no creo que sea un arma. A ver, lo voy a buscar en el inventario. A ver, consume PC para imitar objetos cercanos. Ah, velo dorado con un intrincado diseño. Consume punto de concentración para imitar los objetos cercanos. Cuando Godric fue expulsado de Leyndell, capital del reino, este fue uno de los muchos tesoros que se llevó consigo. También recibe el nombre de Malicia de Marika. Me imagino que esto debe ser más útil en PvP, ¿no? Bueno, aunque también acá, como tiene ese componente de sigilo, tal vez lo puedes usar para mimetizarte con el entorno y que no te vean. Claro, esta es la zona. Perfecto, perfecto. Acá es donde está colgado el. Ah, y por el otro lado. Bien, 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 bien. Ahí se llega a ver la otra parte. ¿Y acá qué hay? A ver. Ah. Yo me mandé como si nada. Bien.
Me mandé porque vi el regalito, pero... Bien, esto es para farmear cuando uno necesite más runas. A ver qué hay por acá. La verdad que el diseño del castillo, o sea, como dungeon, es muy, muy impresionante. Ah, mirá ahí abajo cómo están los hijos de puta. Claro, esa es la entrada principal. Si vos entras por ahí te hacen cagar, porque claro, están todos con ballestas enormes. Esperándote ahí, es imposible entrar por esa zona. ¿Qué más hay abajo? Si es que te hay una, dos, tres, cuatro, cinco ballestas. Al menos las que se llegan a ver. Bien, por acá puedo regresar a la zona donde estaba. A ver qué más. Y bueno, por acá podría bajar, pero... O sea, no voy a bajar porque no sé cómo volver acá. Quiero seguir investigando esta zona. Así que por el momento seguimos por acá. Bien. Acá no puede ser que no haya nada. Mira, de hecho ahí hay un hijo de puta. ¿Cómo llegar a él? Ese es el tema. Y no veo a nadie más. Veo a ese de ahí. Ah, qué hijo de puta, claro. Si le lanzo un fueguito. Ah, mirá, y la zona. Ah, desde ahí abajo puedo matar a ese sorete. Si tuviera para lanzar mierdas, lo puedo matar desde ahí arriba. Con una ballesta. Listo. A ver. Voy con el escudo, sí. Me voy a tomar un... Es que tengo una curación nada más. Recién me acabo de dar cuenta. Mierda. Necesitaría... Si esta zona la... Hacha mediana. Si esta zona la pudiera... Ah, es que igual cómo llego hasta ahí, boludo. Mirá cómo están colgando todas las partes. Fíjate, todos los cuerpos y... O sea, están los cuerpos en el suelo, pero hay colgadas piernas, brazos. Que son todas cosas que se utilizan para injertar. De hecho, este es un injertado. Por eso tiene tantos brazos y tantas cosas. No sé si las piromancias le harán... O sea, bueno, evidentemente no le hacen mucho daño, pero... Ahora, lo que yo quiero saber, ¿cómo llego hasta esa zona? ¿Cómo llego hasta ahí? Yo creí que por acá, porque además hay un cofre y un regalito, hay dos cosas. Bueno, ahí abajo hay otro regalito donde está el hijo de puta este. Habría que descubrir a qué es débil, porque no puede ser que tenga, se le haga tan poco daño. Por acá no hay nada raro, o sea. A ver. Es que la forma de llegar hasta allá es por ahí, ahora el tema es... Llegar hasta ahí.
Que es una puerta que además se abre desde el otro lado. O sea, yo viniendo por acá, es esta puerta. Que fíjate, ahí hay un ser. Es que se abre del otro lado. Bueno, a ver, sigamos. Tengo, bueno, tengo, no tengo pocas runas, o sea que no pasa nada. Pero sí es cierto que sería bastante tocapelotas volver a tener que volver a hacer todo esto, ¿no? Independientemente de las runas. Ahí hay alguien. Ah, no. Okay, runa dorada. Estoy acá en modo Splinter Cell. Y además, nada, las partes que nos quedarían todavía sin. A ver. Ah, mirá por dónde salimos. Claro. Esta es la parte que vimos desde arriba, que ahí está la escalera, bien, pero. O sea, está bien, igual íbamos a ir por ahí, me interesaba ir por esa zona. Pero quiero saber cómo mierda accedo allá. Que evidentemente no me estoy dando cuenta. Tiene que haber. Debe existir la posibilidad de acceder, pero desde otro lado más elevado, seguro. Cayendo. Sí. Sí, seguro. O sea, viniendo por arriba, me imagino. O por los tejados. Por el tejado de ahí, podría ser también, ¿eh? A ver. Por probar, por ver, simplemente, ¿eh? No. A ver, acá cómo era para salir. Ah, ya está, ya me acordé. Era por acá. De hecho, me parece que sí, ¿eh? A ver, es por acá. Por las ventanas se ingresa de nuevo a la zona esa, donde ya estuvimos. Ah, mirá. No lo había visto esta escalera. Este es el tejado. Me parece que es el tejado que acabamos de ver. Sí. Sí, efectivamente. Bien. Ahora, mi pregunta sería, si yo le caigo encima. Bien, acá abrimos el atajo. Creí que cayéndole encima sin hacer nada lo equivalía a un ataque en caída, pero tampoco. Ok. Ya tenemos el atajo desbloqueado. Perfecto. Y acá ya tendríamos también. Hay un regalito. Me dejé un montón de regalitos ahí en la parte de abajo, ¿eh? Claro, y acá ya tenemos regalito. Llave de piedra pétrea, que esto es para las estatuas de diablillo. Buen premio. Y acá. Cuello, bueno. Esto. Más o menos. Pero por ejemplo, desde acá.
Yo podría. Uy, cuidado, cuidado. No, es que en realidad me ve y se me pone abajo, ¿no? No. Yo digo, bueno, lo empiezo a matar desde acá arriba, pero no. No, no se puede. Que la verdad que no sé si merece la pena matarlo al bicho ese, ¿no? Porque. No siempre merece la pena matar todo lo que ves. No, por acá no. Pará, porque ahora me perdí. Ahora tengo que ir hacia allá. Por acá. Bueno, investigando, investigando, al final lo conseguimos. Y bueno, la daga pétrea es un buen premio, así que súper bien. Investigate. Investigate. Bueno, acá no había nada y nos daba acceso a la otra zona que queríamos ir. Donde está el centurión ese. Vamos a ver si lo podemos. Si le podemos dar unos masajitos en la espalda. Cuando venga caminando, porque son bastante tocapelotas esos señores. Y el problema es que tengo un solo frasco de curación. Ese es mi problema ahora. A ver hasta dónde llega. ¿Baja las escaleras? Ah, sí, baja las escaleras, mira. Va. Uy, que viene el otro. Ya me parecía demasiado. Me parecía demasiado sencillo, ¿no? Que viene el otro que alerta, boludo. Claro. El otro me va a ver de frente y va a llamar a los demás. Creo que tengo un instante mientras está acá en la escalera como para agarrarlo solo y que el otro no me vea. Lo voy a esperar un momentito más, a ver si puedo hacer eso, porque es que tengo una sola curación y me gustaría ver ir allá arriba y ver si tengo suerte de encontrar una gracia. Sería brutal, o sea, estaría mucho más tranquilo porque toda esa zona ya no la tendría que hacer. Aunque me falta una zona para recorrer, una parte. Bueno. Bien. Y no avisó, ¿eh? No tocó la trompeta. Bien. No dropean nada esos hijos de puta, ¿eh? Allá abajo es donde ya estuve. Que está ese hijo de puta. Y ahí arriba yo no sé si no habrá algo. También hay ratas. Qué mierda no tener. Qué mierda no poder usar ni la ballesta ni el arco, porque. Facilitaría mucho las cosas. A ver, tenemos dos caminos. Vamos a pispear un poquito que hay por a... que hay ahí. O sea, como en plan. ¡Hola! Y nos vamos a la mierda. A ver. No me fío nada, ¿eh? A ver, allá son enemigos esos. Allá hay un NPC.
Eso es un NPC. Me la juego que no es un enemigo. Sí, es un NPC. De hecho, aparece el loguito ahí al costado como que zona segura. Bien, 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 bien. This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Bueno, ven lo que decías, como que este lugar está lleno de cazadores de sin luz. Cazadores sin luz. De sin luz, mejor dicho. Que se utilizan para como sacrificios. Para los injertados. Por eso ahí veíamos todas las partes de los cuerpos colgando y todo eso. Entonces yo le voy a poner, he venido a derrotar a Godric. Disfrútalo mientras puedan. I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Bueno, mercader, ¿sí? Este mercader es seguramente lo encontremos en la mesa redonda. Más adelante, calculo. Aprender habilidades, a ver qué nos vende. Ceniza de guerra, guijarro de piedras refulgentes. Puede usarse en espadas y armas de empuñadura larga de embestida, exceptuando armas colosales. Otorga afinidades y habilidades a un arma. ¿Qué otorga? A ver. Esta ceniza de guerra confiere a un arma la afinidad mágico y la siguiente habilidad. Guijarro de piedras refulgentes. Habilidad que emplea la hechicería de piedras refulgentes del mismo nombre. Acompáñala con un ataque potente para encadenar esta habilidad con una estocada mientras el arma sigue imbuida de piedra refulgente. Daño mágico, sí, básicamente. Esto, ceniza de garra, espadón cariano. También da la afinidad mágico. Es que a nosotros no nos sirve porque no vamos a inteligencia, ¿sí? Espadón cariano, el prestigioso de la realeza cariana encarnado en una habilidad. Transforma la hoja en un espadón mágico y bájala. Puede cargarse para aumentar su potencia. Está buenísimo, pero bueno, no nos sirve. Y este, ceniza de guerra, confiere a un arma la afinidad mágico también. Y la habilidad sería arma giratoria, habilidad de defensa empleada por las princesas carianas. Alza el arma en el aire y hazla girar violentamente. Cualquiera que entre en contacto con el arma recibirá ataques sucesivos. Bueno, solo nos vende eso. Eso, la verdad que bueno, una poronga para nosotros, pero al menos lo del arma mágica lo veo interesante. Si tuviera una build de... ¿Se puede subir por acá? No. Qué curioso. Qué curioso, porque ahí arriba es como que pareciera que se puede ir. Bueno, a ver acá qué hay. Por lo pronto están estos dos seres. Y no veo nada más. Bien. Las entradas son rarísimas, o sea, está bien, no, qué boludo. Está bien, está bien, está bien. Es como en círculo. Bien. Nosotros venimos por acá. Lo malo que se está haciendo de noche y la visibilidad no es muy buena. Pero bueno. Listo. Un NPC. Uy, había mensajes y no me los mostró. ¿Por qué no me los ha mostrado?
Ah, no, sí, los había leído. No sé por qué me había parecido como que tenía mensaje. Ay, 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 ay. Es que necesito una gracia, necesito descansar, pero ya, rápido. Porque necesito recuperar frascos, ¿eh? Estoy muy jodido. Mira, ahí arriba, ahí abajo hay otro regalo. ¿Cuál es el problema? Que cómo. Cuidado, ¿eh? Que acabo de escuchar el sonidito de un ave. Acabo de escuchar el sonidito de una de esas aves de mierda que tiran fuego. A ver. Ahí abajo hay un regalo. El problema es que si lo voy a buscar, ¿cómo regreso acá arriba? No veo. Ah, me parece que por una de esas ventanas. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, cuidado, quede acá, quede acá. ¿Esto es una campana? Sí, es una campana. Me había ilusionado creyendo que era un ascensor o algún atajo, pero no. No me quiero fiar nada, ¿eh? Ni un pelo me quiero fiar. Es que ahí hay un regalo, pero. Es como que regalo. Regalos gratis. Muy raro que haya en este juego. Bien, y puedo ir por ahí. Otro camino. Si bajo por ahí, puedo volver a entrar por esa ventana para agarrar el regalito. Ay, Dios. Y a ver acá, ¿qué mierda es esto? Bueno. Esto no es. No, claro, esto es la biblioteca, es donde estuve recién. Esto es donde estuve recién. O sea, puedo bajar por acá. A ver, lo voy a chequear, pero es. Estoy casi seguro que es lo mismo. A ver esto. No. No encontré muros invisibles todavía, ¿eh? No sé si habrá en este juego muros invisibles, pero no los he encontrado. En ningún lado. Sí, exacto, es el mismo sitio. Bueno. O sea que el camino acá no tenemos mucha elección, ¿eh? O sea, es ir por acá. También podríamos volver y elegir el otro camino también. A mí lo que me hace ruido es. A ver. Es que es el ascensor. Es el ascensor ese que. Es que ahí abajo hay regalitos. O sea, se puede ir más abajo todavía. Y el ascensor ese que está en la zona de la gracia. Estoy seguro que está en la zona más baja de del nivel. Sería buenísimo encontrar ese ascensor. Y sería realmente una super mierda. A ver, vamos a ver qué es esto. Bueno. Los Kukri son útiles, ¿eh? Sacan mucha vida.
Sería una super mierda morir después de todo lo que avanzamos. Tener que. Ah, se puede hacer bastante rápido, relativamente rápido, pero bueno, igual. Se puede hacer una especie de speedrun. Porque además desbloqueamos un mini atajo, entonces nos ayudaría a hacerlo un poquito más rápido. Pero no, no deja de ser bastante toca pelotas, la verdad. Bien. Entonces era por acá. Y no tenemos opción acá, ¿eh? Es que mirá, por ahí abajo se puede. Es que ahí abajo se puede ir a investigar. Obviamente si me tiro me muero, pero. Pero es que me gustaría seguir bajando, ¿eh? Ahí hay un regalito, ahí abajo. Desde acá no es un punto de no retorno. O sea, desde acá es a huevo que hay que venir por acá. ¡Ah! Sí, vamos. Yo sabía, hijas de puta. No. ¡Ay, me sigue! ¡Qué hijas de puta, eh! Bueno, en realidad no necesitábamos la gracia. Fue como volvimos al punto inicial. Bueno. O sea que el camino en realidad sería. Podría haber sido más sencillo de todo lo que hicimos, pero bueno. O no, en realidad no. Subir de nivel no podemos. Modificar prendas todavía no podemos hacer nada. Entonces, a ver, vamos a chequear un momento lo que es. Que nos dieron algunas cosas. Esto es para recuperar estamina más rápido, lo del cuello de tortuga. Pero nos dieron algunas cosas más que también son interesantes. Runa dorada por 2. Y capaz podríamos subir un nivel, aunque sea uno solito. Podríamos subir un nivel, aunque sea a vigor. Subiría un puntito a vigor, pero bueno. Es más que nada para ir en cero runas, pero bueno. Pluma de vuelo, esto es para crafteo. También lo mismo, no dice nada más. A ver. Que nos habían dado una cosa media extraña. Bueno, tenemos piedra de forja y necesitaríamos una más de estas para subir el arma. Nos dieron la espada pétrea. Pero había algo más que me dejé. Hoja de afilar de hierro es esto. Ofrece la opción de mejorar la afinidad del arma. Hoja de afilar de hierro con un grabado cifrado. Puede usarse como cuchillo de afilar. Al aplicar una afinidad mediante ceniza de guerra, puede elegirse una afinidad adicional de tipo pesado, ligero o de calidad. Ah, ok. A ver. Que eso es lo que habíamos encontrado que no leí. Entonces, por ejemplo, cenizas de guerra, si por ejemplo quisiera. Este es el juramento, espada juramentado más 4, que es lo que tengo ahora. Y por ejemplo, si quisiera ponerle este, claro, puedo elegir entre estándar, pesado, que es como está ahora, ligero o de calidad. Ok. Bien, 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 bien. Perfecto.
Bueno. Estamos en el mismo punto, pero a la vez con todos los regalitos habidos y por haber. Bien. Este, por hijo de puta, se va a morir. De ahí al costado viene la otra ave, así que a ver. A ver, a ver. Acá le llega la piromancia, ¿no? No. Pero si hago explotar los barriles. Ah. Me cago. Ahí viene, 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 viene. Dale. Qué mierda no tener ni un arco, ni una ballesta, boludo. Esto se resuelve súper fácil con una ballesta o con un arco. Esa es la ventaja de ir a destreza, que tenés más cosas. Puedo probar otra cosa, a ver. Pues las piromancias lo que tienen que no son tan directas. Es como que tienen ahí un arco de caída medio. Medio pedorro, la verdad. Vamos a probar. Ah, mira. Sí. Sí, vamos a crear cuatro de estos. Los ponemos acá. Taca, ahí. Ahí vamos. A la primera con la piromancia es sencillo. Sencillo hasta ahí nomás, porque baja el ataque igual. No, no, no es que. Es que no llego desde acá, eh. A ver, la otra que se me ocurre es. No, no, no quiero gastar los kukris, pero bueno. Hasta que venga, por lo menos. Dale, la concha de tu madre. Bien. Son molestas, son muy molestas. Bueno, entonces ahora que venga esta otra. Entonces viene sin el barril. Ahí está, la mierda. Ah, lo importante de tener acá con un arco es más sencillo, pero bueno, tengo que gastar consumibles. No me queda otra. Esto si ruedo. Ya los rompo y me quedo tranquilo ante un posible ataque que no me hagan nada. Bien. Ah, y que no se muere encima. Bien, 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 bien. Podemos subir la espada, ¿eh? Podemos subir la espada un nivel más. Eso me agrada. Acaba de pasar algo. A ver, pará. Esa zona de allá yo la recorrí.
sea, si por acá se corta el camino, entonces ya no sé por dónde ir. Bueno, sí, ya sé, sé más o menos lo que me queda, pero... A ver. Bien. No, esta zona es... Ah, sí, yo ya estuve en esta zona. Uy, ahora cagué. ¿Es un punto de no retorno este? Me parece que la cagué. Sí. Sí. Ah, no, a ver. A ver, ahí no estuve hasta ese regalito. Allá hay otro regalito y hay una puerta. Ok. Escudo de madera dañado. Bueno, es una mierda ese escudo. Esta zona... ¡Ay, que me caigo! Esta zona es como más... Está más como corrupta. Claramente... Por acá claramente no estuve, ¿eh? Pero no sé si... Si es... Efectivamente estoy yendo bien. Definitivamente no, pero bueno. Lo bueno es que estamos bajando y yo lo que quiero es bajar para encontrar el puto ascensor de mierda. A ver, por acá. Ah, no me maté. ¿Qué? ¿Y dónde estoy ahora? Qué trolls, ¿eh? Yo dije, no, chao, que me... Dios, son unos hijas de puta, ¿cómo te van a hacer eso? Pero no, no, no. Como que caes en la hierba, entonces no te haces nada. Pero... Me cagué todo, boludo. Ah, mirá. Mirá, ceniza de guerra, ataque tormentoso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Esta zona la veo un poco más familiar. Pero definitivamente no estuve por acá. Mirá, Umbra Piedra. No, 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 no. No estuve porque ese ser... ¿Quién es ese ser? Tiene pinta de ser poderoso, ¿eh? ¿A dónde va? Que lo podría atacar por la espalda, pero... No sé si le voy a hacer mucho daño, ¿eh? A ver si se da vuelta o se queda ahí. Bueno, me la juego. No tiene pinta que lo vaya a poder matar, ¿eh? No le puedo hacer backstab. Me encanta.
No, no tenía pinta de que lo vaya por matar. No, no se le puede hacer backstab. Es como. Son como los caballeros. Bueno, voy a ir de nuevo por ahí. Voy a ir de nuevo por ahí. Me parece que son los equivalentes a los caballeros negros de antes. Porque no, no le podés hacer ataque por la espalda. Y le saco muy poco. O sea, de hecho está pensado como que se queda ahí, ¿viste? Y ya. Ni si, no, no es que va caminando, se da vuelta, ¿no? No hace nada. A ver. Está toca pelotas, ¿eh? La zona esta. Muy toca pelotas. A ver, no, no voy a usar los Kukris porque sacan mucho, les veo más utilidad para otra cosa, digamos, no, no, no para esto. ¡Ah! No me digas, ¿cómo puede ser que no le da? Ahí está. Bueno, llegar a la zona esa es sencillo, así que no, no pasa nada. Dale, no me jodas. Además, hace muchísimo daño las mierdas esas. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿por dónde? Por ahí sería. Ahí, ahí, ahí está. Era cayendo por acá, tiqui tiqui. ¡No! Uf. Esas caídas. Por acá. Por acá. Por acá. Y ahora. Ah, por ahí. Otra vez se hace mierda todo, ¿no? Sí. ¡Guau! Bueno, qué bueno. Qué bueno que no te sacan vida, porque ya sería como demasiado, que encima de todo te saquen vida. Viene, ahí viene. Muy raro lo que no se le puede hacer backstab, eso me pareció rarísimo. Porque es un humano, o sea, por lo general a los humanos se les puede hacer tanto parry como backstab. Pareció muy raro eso. Había una gracia, me parece, ¿no? Allá me pareció ver. A ver. No. Ay, mierda. El otro no vuelve. Ah, mirá. Un lirio de Trina, bien.
No, ahí no hay nada. Está hecho mierda todo, ¿eh? Ese enemigo está pensado para que en principio lo dejes ir, ¿sí? O sea, podría ir a intentarlo, pero no tiene sentido porque no... Primero que hace un montón que no juego, entonces estoy súper manco. O sea, hace algunos días que no juego. Y después, otro detalle es que no sé, no le pasa a hacer backstab y eso no me gusta ya. Porque es una pelea más mano a mano, ahí en una zona que es medio pedorra, pues te puedes caer. A ver, mirá. Lo que venía a buscar. Lo que venía a buscar. El ascensor, el puto ascensor. ¿Cuál es el problema de esto? Que todavía sigo sin saber a dónde tengo que ir. Pero lo mejor de todo es que al menos tenemos acceso directo a la gracia. Lo que habría que buscar ahora es este otro ascensor de acá. A ver. Que tiene pinta de que si me tiro es una muerte segura. Pero bueno, ya tenemos un ascensor. El tema es que lo único que hay es el ascensor. Digo, no. En esa zona no hay mucho más por explorar. O sea, se podría hacer la batalla contra el bicho. Y no mucho más. O sea, no hay demasiado en esa zona. A no ser que me haya perdido de algo que no vi. ¿No podemos subir de nivel todavía? A ver. Pero bueno, es un buen descubrimiento este. Ya que tenemos el acceso directo, a ver, voy a bajar. Tiene que haber algo. De hecho, tiene que haber algún secreto mientras... o sea, como que en plan te lances del... A ver. Como lanzarte del... Del ascensor, no sé, y llegar a algún punto. Por ejemplo, por ahí, pero había otra zona más arriba que está iluminada con antorchas. En fin. Acá no hay nada. A ver. Es muy... mucho más de explorar de lo que yo me pensaba, ¿eh? O sea, me esperaba como una... O sea, esta primer dungeon importante me la esperaba más en plan como enemigos por todos lados y como muy compleja en ese sentido, ¿no? Pero es más de exploración, más de... como de resolverla, por así decirlo, ¿no? Como una... No voy a decir como una mazmorra de Zelda, ¿no? Porque tampoco... Tampoco tanto, ¿no? Acá no hay puzzles, no hay ese tipo de cosas, pero... Pero sí tiene cierta profundidad. Yo me esperaba algo más... Un buen diseño de nivel, obviamente, pero bueno, más... Más de tener muchos enemigos... Que sean muy tocapelotas, ¿no? O algo así. Y por lo que veo, ¿no? Ah, mirá, está ahí ahora. O sea que para este lado evidentemente no viene.
Es que no hay nada. No sé para allá, pero tampoco me parece que para el otro lado no hay nada. O sea, si yo bajo y me voy derecho para allá, me parece que no hay nada tampoco. Podría mirar, pero... estoy casi seguro que no hay nada. No. No, no, no se ve acá una caída aparente, alguna cosa. Mira, mira, mira cómo va. No, no, no se ve nada, nada extraño. Y se queda ahí. Bueno, ya que tenemos el atajo, lo intentamos, total. Pero hace mucho, muchísimo daño. Y no es una zona muy, muy interesante acá como para... Es que ni se inmuta el hijo de puta. Mira, ni se inmuta, boludo. Le hago el golpe fuerte y es como que hace. ¡Ay, ay! El golpe fuerte y encima cargado con daño sagrado y es como que da igual. Es como si le hubiera picado un mosquito, ¿viste? ¿No? Pero me gustaría matarlo por ver qué hace ahí, porque no entiendo por qué está ahí. Y porque no sé para dónde ir. O sea, si les digo con sinceridad, no tengo ni puta idea para dónde ir. Voy a buscar las runas. Voy a dejar lo voy a dejar arriba, pues total. Bueno, nuestro amiguito debe estar acá abajo, así que yo vengo por acá. Me caigo. Vamos a hacer que pase y... Y no sé. Cada vez me llama la atención porque viene caminando y se queda ahí. Y no, no, no es que va, viene, no, no, se queda ahí como mirando, no, no sé qué. Y me llama la atención que lo único que haya acá sea el ascensor. Y por ahí arriba no veo algo para ir, de hecho. O sea, acá en esa plataforma que hay. Y más arriba tampoco llego a ver.
No llego a ver nada, boludo. No. Así que tenemos el acantilado de Velo Tormentoso, bueno, la puerta principal. Y tenemos la torre de defensa. Y no sé para dónde más ir, boludo. No tengo ni putísima idea. A ver, de la torre de defensa, nosotros, bueno, bajamos, exploramos por ahí. A ver. Por acá ya sabemos hacia dónde, ¿no? De hecho, tampoco veo que nos podamos bajar a ningún sitio. Ahí tenemos el recorrido que ya conocemos. Esa zona baja no fuimos, eso sí es cierto. Esa zona de por ahí, todo recorriendo por allá, no la hicimos. Así que bueno, ahí tenemos un lugar. A ver. Me llama la atención este ascensor. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es ir hacia arriba. Digo, creo yo que tenemos que hacer esto, ¿no? Vení acá si no me da el de las flechas. Por favor. Dale, ¿por qué ataca más rápido él? Bien, entonces matamos a este primero para que no nos joda. Acá no hay nada, realmente. O sea, son simplemente estos enemigos y no mucho más. A no ser que, bueno, que pueda ir por ahí. Este siempre dropea algo, es increíble. Guanteletes de exiliado. Claro, pero... O sea, no. Y por este tejado da, es como más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Por acá tenemos uno de estos. Normal, es un enemigo normal, no hay nada más. Ay, ay, ay. Tampoco veo nada que diga, uy, es muy obvio que no me estoy dando cuenta, la verdad que no. Ay, la concha, casi me caigo. A ver. Veamos. Si de acá, por ejemplo, salto para acá. Así. Voy por este lado porque no quiero que me vea el ave. Es una mierda venir caminando por acá, ¿eh? No, son los mismos sitios en realidad.
Ese tejado ya lo recorrí, aunque ese tejado me da acceso ahí. Esa zona ya estuve. Aunque en esa escalera no, por ejemplo. Ahí está el ave esa que tira fuego de mierda. Ah, ya sé por dónde no fui. Me acabo de dar cuenta recién. Sí, ya sé por dónde no fui. Por allá, o sea, por la zona que está ahí, por ese pasillito en donde estaría apuntando mi cabeza. A ver, que esa zona la dejé porque fui para el otro lado, que es donde está el injertado. Bien. Hacerse con el mapa es... hasta que te más o menos te vas acostumbrando. No es para nada fácil, ¿eh? El bolso de sastrería es para cambiar la apariencia de las armaduras. Aparentemente sí. Yo no lo utilicé todavía porque nunca me da la opción de usarlo y no sé cómo se usa. Bueno, también podría venir todo por acá, bordear esa zona, ver a dónde me lleva, ¿no? También. De hecho, no sé si no lo voy a hacer, ¿eh? Es un poco arriesgado. Igual si muero no pasa nada, pues estamos acá cerca. Pero bueno, vamos a ver. No veo grandes peligros. Es decir, no veo que ningún hijo de puta me vaya a tirar con nada raro. Pero sí, definitivamente esta es la entrada. Mira, ahí hay un hijo de puta. Mira, ahí en la entrada. Un gordo. Y bueno, y tenemos que ir ahí. O sea, esto están custodiando la entrada principal. Definitivamente es así. La intención es rodear esta parte. Es intentar rodear como para no encontrarme justamente de frente con esta gente. Y ahora que lo pienso, por ejemplo, si en esa zona, que es donde está el NPC y tal, tendría que haber un modo de que yo caiga por ahí. Que si lo hay no lo vi, pero debería tener lógica que pueda saltar por una ventana, por algún saliente y irme moviendo como para evitar justamente todo esto, porque esto es una muerte segura ahí abajo. Es imposible ir por ahí. Pero ya por acá es otra cosa. Fíjense que ahí tenemos un camino. Ay, la puta madre. Allá tenemos un enemigo que no sé si me verá. Mirá. Ok. Mirá este cómo está esperando ahí con la... Claro, es que esa es la puerta principal del castillo. O sea, obviamente por... Claramente por ahí no hay que entrar. Por eso el tipo, el NPC al principio te dice como que vayas por el costado, porque si entras por acá es imposible. Pero es que es imposible de verdad, ¿eh? Mira, 1, 2, 3, 4, 5 ballestas, parece que hay más, 6, 7, imposible que entres por ahí. Está lleno de barricadas, está lleno de cosas que explotan. No, no, todo esto hay que evitarlo. Ahí tenemos dos enemigos, pero bueno, eso no pasa nada. Acá tenemos otros dos. Un caballero y otro normalito.
A ver. Bueno, lo bueno de venir por acá es que en definitiva igual yo quería venir a esta parte. Después, después tendríamos que cruzar el puente ese y nos veríamos de frente con los otros enemigos. Pero bueno, no, no pasa nada porque son esos dos. Esos dos no creo que sean un problema. Claro, y acá ya tendríamos que bajar. Y los agarraríamos a esos de espalda. El problema, el problema es que tengo que elegir a uno solo para darle el backstab. Yo no sé si acá me muero, ¿eh? O al menos si no me muero me saco vida. Ah, no. Ok, no hice mucho ruido, así que no me vieron. Para. Entonces, para este lado ya conocemos lo que hay. Sí, es la zona, efectivamente. Bueno. El tema es, si yo acá lanzo una cosa de fuego, lo que sea, me parece que no voy a poder atraer de uno en uno, ¿eh? Y acá tampoco, porque por más que le quiera hacer backstab a este, qué problema, ¿eh? Bueno, me lo voy a jugar a hacerle backstab a este. Y al otro lo voy a matar con piromancia, si puedo. Mira cómo se volvió loco ya. ¡Oh! ¿Y ese ataque? A ver, toma. Dale, no me jodas. No, no, no. Concha de su madre, loco. Qué mal que estoy jugando, loco. Estoy jugando re mal, boludo. En serio, me mata cualquier pelotudo. Cualquier pelotudo me mata, boludo. Es increíble. Estoy jugando malísimo, boludo. Desastre. Bueno, a ver. Ese ataque es una mierda. Ese ataque que tiene, tengo que tener cuidado con eso. Sí, boludo, mis... Pero bueno, se puede llegar fácil a esa zona, así que no pasa nada. Por lo menos estamos bien encaminados. Qué asco, boludo. O sea, qué mal, lo estoy jugando muy mal. Que estoy jugando... ¿Sabes cuál es el problema? Estoy jugando relajado. Y a este juego no se puede jugar relajado. Eso es lo que pasa. Estoy jugando como muy de chill, viste, muy tranquilo. Y no se puede jugar así a este juego. Si tuviera el hechizo silencio, tal vez me le podría acercar al grandote sin que me vea el otro. Pero no lo tengo. Y tampoco sé dónde está, tampoco sé dónde conseguirlo. Pero por ejemplo, el confesor ya viene con ese hechizo de base. Y es muy bueno. ¿Yo cómo había hecho acá para evitar al pajarraco? ¿Cómo fue que hice para evitarlo? Había hecho algo como para evitar al pajarraco.
Que ahora no me acuerdo. O sea, está ahí abajo, ¿sí? Pues me va a ver. Pero... ¿cómo mierda hice para evitarlo? Había un camino... Uy, creo que era por acá, a ver. No. No, no, no. Ah, sí, sí. Sí, ahí estaba el regalito. Sí, sí, por acá, por acá. Ahí está. No, además estos caminitos de cornisas, todo eso, es como que... como que vos no estás acostumbrado. O sea, uno no se espera que haya este tipo de... de caminitos y de cosas. Uy, yo me tiré. Qué pelotudo que soy. Me tiré como un loco acá y no, no es. No, no, no tengo que tirarme acá. Qué boludo que soy. Desde el otro lado me tengo que tirar. Me tiré en cualquier lado. Bueno, va. Vamos a hacerlo bien. Tenés que jugar relajado, pero focus. Si jugás nervioso va a ser peor. Es que estoy relajado, ese es el problema. O sea, me enojo porque como estoy tan relajado, estoy re mal de todo. De reflejos, de todo. Bueno, lo que pasa es que justo hoy fui al gimnasio. Nah, esto es cualquiera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué resucitó este ser? Si yo no descansé en la gracia. Yo simplemente viajé. Eso está mal. Dios. Eso está mal. Pero no, como fui al gimnasio y todo, entonces como que estoy medio así relajadito. No le estoy poniendo la atención que tiene que tener. Estoy jugando para el orto. O sea, cualquier pelotudo me mata. O me saca vida, o lo que sea. Pero son días. Hay veces que jugás súper bien. Este siempre dropea, ¿eh? O sea, está acá para farmearlo a full. Porque siempre... acá hay que... La mía... Ese salto, boludo, es un asco, ¿eh? Ese salto es un asco, boludo. A ver. Era por acá. Sí, era por acá, Tuki. Después era por acá. Está. Y ahora, no seas pelotudo, tírate del lado correcto. Tuk, ahí está. Y entonces te venís por acá y te tirás por acá. Bien, 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 bien. Y ahí están los hijos de puta. Bueno. Lo malo es que me parece. Yo no sé si no tomaría un Estus. No, no me lo voy a gastar el Estus todavía. Vamos a hacer lo siguiente. Nos ponemos así. Nos ponemos así. Y vamos. Y a tratar de matarlo como sea. ¡Mira, mira, 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 mira! Ah, que tiene insta-kill.
Ok. O sea, que tiene un ataque que te hace insta-kill. Bien, me encanta. Me encanta, bueno, o sea. Te tomaste unos tragos y estás en pedo. No, no, no. Bien. Me encanta, ¿eh? Me parece fantástico. No mato nada, ¿eh? No mato nada. O sea, hoy es el día del manco máximo. Uf. Eso es lo que pasa cuando estás un par de días sin jugar. Uf, se nota un montón. Toma, hijo de puta. Ah. Y como estoy tan manco, no me animo a ir sin escudo, ese es el problema. O sea, estoy yendo con el escudo cuando en realidad. No, o sea, yo en realidad estaba yendo a dos manos con el espadón y todo. Y. Estoy yendo con escudo porque estoy. No, cero fuera de timing totalmente. Y igual no me está sirviendo. A ver qué dio. Mariposa de llamas. Tomá. Este siempre dropea, boludo. Mirá, armadura. Sépanlo que ese muchacho es un drop seguro, ¿eh? De lo que quieran. A ver. Este salto es. Ah, no hace falta saltar. Ok. Con que estés en la bolsa, no, no hace falta. Con que estés en la bolsa más alta, no hace falta saltar. Por acá. Bien. Ahora por acá. Tranquilo. Ahora por acá. Bien. Estoy pensando si no intento directamente ir a por el soldado. Hacerle backstab. El tema es que el de al lado me va a atacar. No me va a dejar matar al soldado. O sea, rematar al soldado. Ese es el problema. O sea que al soldado no lo voy a matar de un backstab. Y voy a tener el problema de que va a estar el otro tocándome las narices. Es un re inconveniente, boludo. Mira, me lo voy a jugar. Voy a ir a dos manos. Voy a marcar al soldado. Le voy a hacer un backstab que se va a acordar toda su vida. Y lo voy a hacer concha, mirá, tomá. Tomá. Ahí. Bien, salió bien. Tomá, puto. Tomá, la concha de tu madre. Ahí está. El otro se cagó en las patas, ¿viste? Cuando maté al general. Cuando maté al general hizo así, este se fue para atrás. Aproveché ese momento para darle su merecido. Bueno, eso también pasa, que me parece que está muy buena esa mecánica, de que cuando matás al general o al bicho fuerte, ¿no? Ah, mirá, mirá qué lindo. Como que los otros se quedan así y retroceden. Me gusta eso. Mira, a este lo voy a sorprender. Por hijo de puta. ¿Sí? Toma. Andá a sacar la ballesta a la concha de tu hermana. Y ahora voy a ir a buscar a este, que es un cagón. Y te voy a hacer mierda. Toma. Y el poder sagrado se nota el daño, ¿eh? Bueno, ahí hay muchos regalitos. Estoy seguro que ninguno vale la pena. Están ahí en plan, venía a buscar los regalitos y son todos una cagada, pero bueno. Ahí hay una escalera. Manual de guerrero nómada. Bien, 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 bien. Para craftear más cosas.
Bueno, puedo ir por el techo, pero también puedo bajar por el agujero del techo. Y allá hay un caballero que es. Y allá hay una puerta que estoy seguro que en esa puerta me la juego. Me lo juego 1000 que hay una gracia. Y justo está este mirando. ¿Cuánto apostamos? Al final mataste al grande. Sí. Y salió bien, ¿eh? Salió bien la jugada. Vamos a hacer algo. Esto me lo voy a quitar de momento. No estoy usando estos objetos porque no los quiero malgastar, ¿sí? A ver. Míralo. Ese ser tiene toda la pinta de que es un hijo de puta. Entonces tenemos el camino por allá. Si caigo por ese agujero, cagué porque caigo ahí abajo. Y no podría volver a subir al tejado, con lo cual la única opción que me quedaría es bajar. Y no veo claro para nada poder ir en sigilo para evitar a ese. No lo veo claro para nada. Y quiero ir ahí porque estoy seguro que en esa puerta hay una gracia. Y me hace falta. Sí, me haría falta tener una gracia como para no tener que volver a hacer toda esta mierda. Cuidado acá, ¿eh? Acá no hay nada y a la vez creo que va a haber algo. Ah, no, pero se puede ir por ahí al costado también. Demasiado vacío. Demasiado vacío en ese lugar, ¿eh? Muy extraño. Muy tapadito estaba este lugar. Pero también se puede venir por acá. Ahí hay un enemigo. A ver. Es que acaba de haber algo, pero bueno, vamos. No me va a caer nada. Ninguna trampa, no hay nada. No. Bueno. Cayeron los frames. Cayeron los frames, a ver. No. A ver, esos son de enemigos normales y allá hay otro caballero de estos de la lanza. El problema de ese es que me ve de frente, boludo. Ahí, ah, bueno, igual puedo subir por la escalera. Y por acá no hay camino posible, o sea, solo es directo por allá. A ver, pero el tema es qué hay allá, es que no llego a ver, boludo. O sea, hay mucho espacio, eso sí. No. Se puede invocar, ¿eh? Mirá cómo se quedan esperando. se puede invocar. Con lo cual, una de dos. O tenemos un jefecito o. El tema. A ver, acá es un punto de no retorno, acá, chicos. Es un punto de no retorno. Ah, mira cómo me persigue. Mira qué atrevido, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Ah, te vas. No, no te vas a ir. ¿Y el otro?
tu amigo. El otro se quedó ahí. Se puede invocar. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Es decir, acá se puede invocar. Acá ya no. Curioso. Esta es la entrada principal al castillo. Que está terriblemente custodiada. Chae Lob, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por pasarte. Y ahí tenemos al soldado este grande y no veo nada más. Es el único enemigo que veo de ahí. Podríamos invocar. No se puede, no deja. No deja, es como que deja acá, pero no se puede invocar en realidad. Qué lástima, ¿eh? Ah, que ahí hay uno, mira. Ahí viene. ¿Cruzará el puente? Sí, ¿no? Cuidado, ¿qué hace esa mierda? No. No, sube la escalera. ¿Qué hijo de puta sube la escalera, boludo? No creí que iba a subir, boludo. Bueno, estuvo bien. ¿Qué es? No sé si sabes esto, pero can someone give me a oh yeah? ¿Qué es eso? ¿Alguien puede darme una oh yeah? Estoy grabando a todos los miembros diciendo eso para un video chistoso. Ah, bueno. Can someone give me a oh yeah? Ahí está, ahí te lo... Cuidado. Dale. Pero todos tienen esos ataques de mierda. Genial, me encanta.
No sé si me seguirá persiguiendo, pero bueno. Runa dorada. No, no viene. Qué asco que son los soldados esos, la verdad. A ver, acá podría matar a los de las ballestas. Estoy grabando a todos los miembros diciendo eso, ¿verdad? Muy bien. Huye con la personaje del voz de Comic Zone, dice. ¿Te acordás? Oh yeah. Bueno, eso me salió más como el de la tapita de 7-Up. Che, acá esto se puede desbloquear, pero no veo la estatua donde está. El problema es, si bajo por acá, es un punto de no retorno ya. O sea, esto es la entrada principal. Esto es la entrada principal. Es cierto, puedo irlos matando a todos por la espalda, pero es que no me hace gracia porque no hay. Ay, quiero desbloquear esto, boludo. A ver. Tal vez estaba arriba y no la vi, ¿eh? Mi amiguito está acá. No, no. Pensar que lo podría haber agarrado por la espalda, bueno. Voy así porque no me lo quiero encontrar porque es un hijo de puta. A ver. ¿Y dónde mierda estará la estatua de Diablillo para desbloquear esa zona, boludo? Me puedo tirar por acá también. También es para un video para introducirlos a ustedes. Copado, gracias. Esto debe estar re bueno. No sé si viste en el Discord, pero Taz necesita un video de ti haciendo lo que él estaba haciendo de ejemplo en el video que mandó. Ah, no lo vi. Después lo miro y lo hago. Sí, de una. Una consulta, ¿esas estatuas se desbloquean con las dagas? Sí. Sí, se desbloquean con esas dagas. También es para un video para introducirlos a ustedes. Dale, buenísimo. Después lo chequeo entonces. Y lo hago. Porque vi que al principio de donde salís hay una entrada con esa niebla. Sí. Tenés que meter una daga de esas. Está de frente, ¿no? Sí, está de frente. Que no. Ay, es que no me conviene venir por acá, ¿eh? No me conviene. No me conviene nada venir por acá. Pero bueno, ya estamos. Lo que tendría que hacer en realidad es volverme por el otro lado. Bueno, ojo, que si paso por ahí, tal vez ahí adentro haya una gracia, ¿eh? A ver. O una gracia o la arena de jefe. Una de dos. Pero qué raro, ¿dónde estará la estatua? Suelen estar al lado de la niebla. Pero es curioso que no está, ¿o no? Y acá se puede invocar. Bueno.
Ay, o tal vez se desbloquee. Porque además, mira, hay una niebla acá y de fondo hay otra niebla. Son dos. Son dos nieblas que hay que desbloquear. O esta es una niebla y de fondo es un jefe opcional. Por eso acá se puede invocar. Puede ser eso también. O puede ser que se desbloquea del otro lado. Pueden ser muchas cosas. Pero lo que sí estoy seguro. Ay, bueno, menos mal que no me escucharon. Es que no me gusta venir por acá. No me gusta nada. Esa puerta se tiene que poder abrir, ¿eh? Ah, no. Sí. Esa puerta se tiene que poder abrir. Ah, para que esto va tomando color, ¿eh? Espera. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Mira, este como sospecha. Dice, creo que no ha pasado nada. A ver. Todo el lugar donde caigo hago quilombo, boludo. Es increíble. Mira, piedra de forja, genial. Ah, mira, ahí hay otro. Bueno. Vamos de uno en uno. Ah, el otro no se despierta. Bueno, el otro mira, se quedó ahí, como en plan le dio igual que maten a su coleguita. Bien. Y viene uno con antorcha, bueno, no pasa nada. ¿Esto se puede usar? No. Estaría genial poder usarlo. Mira, ahí viene el de la antorcha. Listo. Wow. Brutal, luego regreso que estoy en el trabajo, no quiero que me boten. Dale, tranqui, muchas gracias, ya es. Seguramente no hay nada bueno detrás de esa niebla, ya me lo veo venir. No, es que igual. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero. O sea, pará, detrás de la niebla del tutorial sí hay algo bueno. Pero acá no sé. O sea, vi que hay algo bastante interesante detrás de la niebla del tutorial. ¿Por qué no le hace backstab? Piedra de forja, bien. Bueno. A ver ahora, ¿cómo resolvemos este tema? Ah, mira, puedo resucitar ahí, me parece. Easy Kill, gracias por hostearme. Muchísimas gracias. Por anfitrionarme. A ver. ¿Esto es una estaca de marica? ¿O no? Ojalá que sí. Que lo sea. Ahora bien. Es que allá hay una puerta. Es que allá hay una puerta, boludo. A ver, ¿cómo lo hacemos esto, eh? Sin cagarla. Tengo una sola cura, ¿eh? Uy, excelente.
Eso no me lo esperaba, ¿eh? Bien, bien, bien. Allá, uf, mirá. Hay tres, cuatro. Cuatro, hay uno. Dos, tres, cuatro. Más este, bueno, pero este acá está solo. El tema, acá el problema era los de las ballestas. Creo que si voy así, debería verme, pero bueno, no me ve. Mirá. Bien, 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 bien. ¿Y esto? No me digas que este es el ascensor. A ver. Para. Vamos a hacer esto. Runa dorada. Ahí abajo no sé qué hay. No me interesa. Ah, bien. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si descanso, van a revivir los de la ballesta. Ah, mirá, atuendo simple de vasallo. Ah, mirá, esta es la zona inicial. Claro. Creo. Sí, acá. Sí, me parece que sí, ¿eh? Sí. Ahora, ¿y ahí abajo? Claro, ahí abajo donde está el NPC. El NPC que nos dice ve por el costado, no sé qué. Bueno, a ver, ¿y esto? Ah, mira. Y esto abre la puerta principal. Y ahí está la otra gracia. ¡Guau! Claro, ese es el. Esa es la arena donde matamos a Margit. Ahí tenemos un regalito. Ese es el acceso a la puerta principal, que igual estaba cerrada. Nosotros la abrimos. Y ahí tenemos. Bien, 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 bien. Pero igual hay partes que no recorrimos que nos quedan pendientes, che. Hay partes que no recorrimos y que nos quedan pendientes. Por ejemplo, si bajo por acá, a ver qué me dice el NPC. Uy, perdón. Le quebré todo el cuello, pobrecito. A ver. A ver qué me da. Quiero usar el portón principal. Ya está abierto. Me la caí, boludo. Igual ya está abierto. Ya está. No hace falta que diga nada. ¿Quieres comprar algo? Comprar. Atuendo de bandido. Ropa de cuero que usan los bandidos es ligera, lo cual facilita el movimiento y permite que no se haga mucho ruido. A cambio, ofrece poca negación de daño, claro. Esto es un broquel, que es bueno como para. Ah, mira, los cestus. Vende cestus. Mangas de bandido, botas de bandido. Bueno, todo el set de bandido. Pata de ave macerada en plata. Pata de ave de cuatro dedos macerada en una solución medicinal. Plateada, objeto que puede crearse, aumenta temporalmente el descubrimiento de objetos. Y nada más. Bueno. No voy a ir por acá a la puerta principal porque si no me la va a liar. Entonces tendría que ir cámara al lado de la puerta. Lo malo es que van a resucitar los bichos, pero bueno. No pasa nada.
El gran problema son los de la ballesta en realidad, los otros no. Los otros no son un problema. Puf, sí que son un problema lo de las ballestas. La cagué, voy a tener que... Voy a tener que hacer todo como lo hice antes. Por haberle dicho al tipo... Por haberle dicho lo de la puerta, la cagué. Porque podría no haberle dicho nada y... Y simplemente voy a agarrar los regalitos y ya está. Voy a agarrarlos igual. No merecía mucho la pena, la verdad. Voy a tener que hacer eso. Voy a tener que viajar a... Sí, acá. A la torre de defensa, sí. Voy a consumir las runas por si hago un speedrun y me llevo a morir o lo que sea. O sea, no tener que estarme preocupando por eso. Y sí, voy a hacer un speedrun. No me queda opción. El camino igual es más sencillo de lo que parece. A ver. Vamos a gastar estas. Vamos a gastar... Esta es 4, esta es 2. Voy a usar... Con 2 creo que puedo subir de nivel, a ver. Sí, creo que con esto ya puedo subir. Un nivel no importa, pero simplemente... Es para ir con pocas runas. ¡Ah! Una más necesito. Porque estas ya son de nivel 4 y esta de nivel 5, entonces voy a usar una más de esta. Ya está, listo. Y... Es que estoy muy tentado de subir destreza para poder utilizar ballesta, ¿eh? Que necesito 14 de destreza, es el tema. O sea, la ballesta me sería de mucha utilidad. Mucha utilidad realmente. Pero bueno, voy a subir un puntito más de vida. Que también me es de mucha utilidad. Hay un objeto, creo que se llama arco fragmentado o algo así. Ah, no lo encontré. Que dice que aumenta los PV máximos. ¿Es conveniente usarlo o sirve para otra cosa? Ah, el arco fragmentado. Sí, sí, lo usé una vez. Pero vos sabés que es temporal eso, me parece que aumenta los PV, porque... Me parece que dura hasta que morís. Es como que lo aumentás temporalmente. Porque yo tenía uno, que ahora no lo tengo porque lo usé, ¿no? Pero me parece que cuando morís se te va. Y yo lo utilicé para probar a ver qué era, ¿sí? Y sí, te aumenta bastante los puntos de vida máximos. El problema es que después se te va. O sea, te dura hasta que te mueras. Te puede ayudar con algún jefe, capaz, ir con un poquito extra. Pero es eso, o sea...
Bien, estos los tengo que matar sí o sí, así que... Como para ir más tranquilo, que no me estén persiguiendo tanto, porque esta zona es muy de buscar por los recovecos y por los riscos. Este siempre, siempre dropea, ¿eh? Es increíble. Y dropea varias cosas. A ver. Nah, ahí está. Bien, acá directamente me vengo así. Bien. Y acá por abajo. Bien. Ya sé, se nota que se está haciendo de noche porque no se ve mucho. Ojo, también podría probar de ir por el otro lado que no fuimos. Pero estamos en la misma, o sea... Hay enemigos. Y enemigos duros. A ver. ¿Qué? Ah, pensé que no... Digo, no aparece en esto. A ver. Recordar bien es por ahí. Yo creo que esto los puedo evitar así. Bien, 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 bien. Si no me siguen, genial, lo hicimos súper bien. Lo ideal sería que no me siguieran porque ahí sí, la cagamos mal. Pero creo que no. Entonces, hacemos así. Que no sé por qué no le hace el backstab. Bien, estamos acá en esta zona, pero ahora vinimos de nuevo por la espalda de esta gente, entonces más sencillo. Un pequeño speedrun que nos salió bien. A ver, ese que se calme. Lo vende la vieja de la base, la de dos cabezas. Ah, es cierto, es cierto. Debe ser como la brasa. Sí, debe ser algo así, es cierto, es verdad. Sí, tenés razón, no lo había pensado de esa manera. Pero sí, tenés razón. Todos tienen esos ataques, ¿eh? Todos tienen esos ataques de mierda de viento. Pero ¿por qué no le hace el backstab? ¿Me quieres explicar? ¿Viene otro? Ah, sí, mira. Dale, no me jodas. No. Que casi, casi iba a llamar a los aliados. Bien.
El tema es esto, creo que esto es una estaca de marica, pero el tema es que si muero y ahí arriba están los... Están los de la ballesta, tampoco sirve mucho. ¿Muerto? Bien. ¿Cuál es el problema ahora, actualmente? Que al ser de noche, no llego a ver si hay más de que tengan ballesta. Por ejemplo, ahí hay uno, pero no veo nada, o sea, no llego a ver si tiene ballesta ese. Ahí hay con hacha y tal, pero con ballesta no llego a ver. Claramente no me veo ni en pedo para derrotar al jefe. Ahora, me parece que ballestas no hay más, lo cual es una buena noticia. Sí, hay uno que hay que dispara a distancia. Míralo, 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 míralo. Cuidado, 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 cuidado. Che, y los diablillos, bien, ¿eh? Bien, los diablillos ya no sirven. No sirven pa' mierda. De hecho, queda uno, pero no sé dónde está. Bien, 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 bien. No, sí, a este nivel los diablillos ya no son lo que eran. Ahora, a ver, tengo el camino este y el camino de allá. Este camino... La concha de la lora, boludo. ¿De verdad? Me encanta porque le erro. No le hago nada de daño. No me he quedado, te tengo que ir corriendo, ¿eh? ¡No!
Esto tiene mala pinta. Bueno. Y allá está la arena de jefe. Estoy seguro. Bueno, a ver. Ese bicho ahí. Que hay que ser. Hay que ser muy hijo de puta. Pero mucho, ¿eh? Para ponerte ese león ahí de mierda. De verdad, ¿eh? Pero bueno. Acá esto es la arena de jefe, pero seguro. No voy a entrar. Ah, mira, talismán con dragón fulgurante. Vamos a ver qué es eso. Tiene pinta que es para milagros, ¿eh? Ese talismán. Sí, esto tiene... ¿O no? Sí, tiene pinta de que es... De que es la arena de jefe, pero... Aumenta la negación de daños de rayo. Ok, si me lo pone acá por algo es. Vamos a ponerlo por si acaso. Y como igualmente, ¿cuánto tengo de...? Bueno, como igualmente voy a morir. Y tengo la gracia acá. Quisiera... Yo lo que quisiera hacer... Mirá, mirá. Pero mirá qué hijo de puta, boludo. De verdad, ¿eh? Yo lo que quisiera hacer es ver qué hay allá. ¡Wow! Ya sé lo que hay acá. Sí, ya sé lo que hay. Es la entrada principal al castillo. Listo, 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 listo. Ya sé lo que hay. Listo, listo. Es la zona de la entrada principal al castillo. O sea que no sé si ahí es este... O sea que yo no sé si ahí es este la arena de jefe donde estoy, ¿eh? No estoy seguro. Porque a nosotros nos quedaba la otra parte que da... Bueno, desde acá no se ve. Pero da a esa sección... viéndola desde arriba, y que yo, en lugar de saltar al techo de la casa y bueno, y tratar de sortear esa zona, me vine por acá. Entonces llegué a esta primera parte, pero me parece que el jefe estaría más adelante todavía, no acá. No tiene sentido que esté acá. Tal vez lo que de acá es un jefe secundario. Vamos a ver lo que hay, ¿sí? Porque no tendría sentido, es como que quedaría esa parte sin explorar. Porque había una entrada. De hecho, no, había una o dos entradas, no me acuerdo. Acá hay un jefe. El cagazo previo. No aparece niebla. Ah, sí hay un jefe, pero... Sí, no es lo que me esperaba.
Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, no. ¿De verdad? ¿Y uno tiene arco? ¿En serio? ¿Esto es de verdad? ¿Qué pasó ahí? Ah, mirá, puedes hacer que el de las flechas le dé a los gigantes. Bueno. Creo que acá tengo más chance que me dé a mí a que le dé el gigante. Bueno, esa se la picó, ¿eh? Que es una versión de los arqueros de Anor Londo, pero es que tarda un huevo en cargar. ¡Guau! Bueno, pero no saca tanto, ¿eh? Y tarda uno y la mitad del otro en cargar. A ver. El tema es la onda expansiva. No, boludo. Dale. Dale que viene el otro. Bien. Ah, me puedo teletransportar. Cuidado, cuidado, cuidado. Y dejó. ¡No! Que quiero el regalito, bueno. Sí. Bueno. Puerta grande significa peligro. Pero el del arco no era tan difícil. Tenía muy poca vida. Y tuve suerte que al primero lo noqueó con la flecha, entonces yo fui, le hice un crítico en el núcleo y lo hice mierda. Pero pará. Pará. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ok, pará. Si yo voy hacia acá. No. Mato por las dudas. Allá hay una puerta que. A ver, porque sería esto, así que esto es una arena de jefe. Puede ser Godric, puede ser otro jefe, no lo sé.
Pero quiero ir tranquilo. ¿Cómo puede ser que me stunee una puta mierda de estas? Me gustaría saberlo. Sobre todo también me gustaría saber por qué mierda me marcan a las que tengo a 500 kilómetros en vez de marcarme a estas. Puta cámara de mierda que siempre fue una bosta en todos los juegos. Lo único malo que tienen los juegos, la cámara. Está como para que me escuche Pestilente. ¡Ah! ¡Tenía razón! ¡Ah! A ver, quiero agarrar estos regalitos. Y no puedo regresar. No tengo un teleport para regresar acá. Que me dejé un regalito ahí del gigante, boludo. Me dejé un regalito ahí. Andás a ver lo que me dropeó. Está bien, igual puedo regresar y matarlo fácil, ¿eh? Con paciencia se los mata. Esta zona está demasiado custodiada porque está un león, el león ese de mierda, más toda la troupe, ¿no? Que había. Los gigantes, un arquero y dos gigantes, custodiando esto. Una puerta enorme. Acá está el jefe de la zona. Torre sagrada de Necrolimbo. Está cerrado a cal y canto. ¿Y entonces? No hay jefe. ¡Ey! Gracias, Dragon de Peach TV. Gracias por seguirme. Muchísimas gracias. No hay jefe. Decime que hay una gracia. No hay. No hay. O sea, hay una gracia, pero a la entrada de todo esto. Pero acá mismo no hay. O sea, hay regalitos, pero no hay más nada. No puedo llamar al caballo tampoco. Y allá donde están los gigantes y donde me teletransporté, ¿no? O sea que no, la única que queda es esto, Torre Sagrada de Necrolimbo, pero no se puede entrar, así que hay que ver cómo se entra. O sea, supuestamente yo desde acá, Puente de la Torre de Necrolimbo, me teleportó hasta acá, directamente. Acá morí porque es la entrada al castillo. O sea, lo que hay que hacer, evidentemente, es... Yo creo que acá va a ser la arena de jefe, acá. Porque acá se ve un pasillo enorme y acá está esta zona redonda, o sea, si no es acá, no sé dónde será. Porque todo esto ya lo recorrimos, o sea, esto ya está todo recorrido. Esto. O sea, esto es la entrada principal, ¿sí? Luego, por acá, sería la siguiente parte de la entrada principal que está toda custodiada. Y acá es el jefe. Luego, toda la parte, gran parte de la dungeon. De hecho, acá hay como un camino que va hacia arriba. Que bueno. Pero digamos que un porcentaje bastante grande de la dungeon la tenemos resuelta.
Hemos visto casi todo, no todo, hay cosas que nos faltaron, pero creo que casi todo. Nos faltaría, por ejemplo, ver esa parte de niebla, que no la vimos. Acá no me queda otra, me tengo que teletransportar. Lo que quiero ver es si puedo buscar el regalito que me quedó de los gigantes. ¿Algún pasadizo secreto? Yo creo que nos faltaría... No, la zona que falta yo ya sé cuál es. La zona que falta realmente es... o sea, la que hicimos, en lugar de venir para este lado, es irnos hacia el otro lado. Que es que hay que saltar a un tejado... Y de ahí no te queda otra, o sea, de ahí ya hay que bajar. Y ahí agarrás por la espalda a los de la ballesta. Los agarraría, o sea, a los siguientes de la ballesta los agarrás por la espalda. A los primeros ya los maté. A los siguientes de la ballesta los agarro por la espalda. Estaba viendo, digo, capaz ya no reviven, pero sí, sí reviven. A ver, si vienen de uno en uno. No, que van a venir de uno en uno. Reviven todos. Aunque ese está reviviendo como con modorra, ¿no? Como que... como que recién se levanta de la siesta. A ver si podemos hacer lo de lo que hicimos antes. Ah, bueno, me encanta. Pero tirale a tu compañero, no a mí. Bueno, nada, voy a buscar el regalito. ¡Ah! No, lo bueno es que no tiene mucha puntería. No me digas que mejor. No está el regalito. Nah. ¿Será que tengo que derrotar a todos los guardianes para que se abra la puerta? Me encanta. Las físicas del juego siguen siendo siempre las mismas. Eso está claro. Eso nunca va a cambiar. Eso es... Es más, los enemigos siempre te pegan de atrás de las paredes. Ahora, si vos querés hacer lo mismo, nunca va a pasar eso. Olvídate. Bueno, no se marca. Guarda, que en el otro. Ah, mirá, le pega a su compañero. Bien. Yo creo que hay que... Uf. Se pegan entre ellos, ¿eh? Hay que aprovechar eso. Yo creo que hay que matar a los tres. Y una vez que matás a los tres, se abre la puerta allá. No vi el regalito, ¿eh? Péguense, péguense. Péguense, péguense. Vamos, vamos. Yo sé que ustedes pueden. Ahí está, mirá. Hacelo mierda a tu amigo. Que es un hijo de puta. Pegale, pegale a tu compañero. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Tomá. Ay, no. ¿Cómo me cagó? Le podía haber hecho un crítico ahí. Ahí, ahí, pegale, pegale, pegale. Bien. Bien. No. Que si hace esa mierda no me deja acercarme.
Bien. Qué hijo de puta, boludo. Ay, 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 a ver. A ver si me da tiempo. No. No, no, no me dio tiempo. Bueno, pero ese está de última ya, ¿eh? A ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo. Sí. Ese está muerto, ¿eh? Bien. Ah, que pegue. Cuidado. Dale, qué falso eso. Dale, ¿en serio? ¿En serio me dio? Ahora hace lo del fuego. No me deja pegarle. Ahí me acerco, a ver. Ahí me da tiempo. Dale, en serio. Ahí hace lo del fuego. Increíble, ¿eh? ¿Cómo me está costando esto? Ahí hace lo del fuego. No. Ahora. No. A ver, hace esto. Bien. No, pero no me da tiempo, me parece, ¿eh? Sí. Bien. Ok, ahora veamos. Esas dos torres están encendidas, así que por algo es, o una de dos, o se tienen que apagar. Gracias, Yae, por anfitrionarme. A ver. Mirá. Un regalito. Piedra caliente. Para mí hay que hacer algo acá, ¿eh? A ver los pebeteros estos. O sea, acá hay algo que hay que tocar. Hay alguna cosa rara.
Veamos. Porque, por ejemplo, por acá... Yo digo, bueno, tal vez se puede entrar acá a esta zona, pero no. Como para hacer algo, ¿no? En esta parte, este fuego que hay acá. Pero no. Que es el mismo fuego que está allá en la entrada igual. A ver. Voy a chequear, voy a ir de nuevo ahora al teleport. Para ver si tal vez, habiendo matado a los tres gigantes, ahora sí se desbloquea la puerta. Ya estoy probando cosas así, viste, como diciendo, bueno. Ya estoy probando por probar, pero bueno. Quiero prestar atención a ver si hay algún detalle por acá. Que no. Y esta es la entrada. Voy a ir al teleport. Sí. A ver que. Si ahora que maté a los gigantes. Tal vez sí se abra la puerta, ¿no? De hecho, no recuerdo. Yo cuando entré, eso estaba encendido. Sí, estaba encendido. Acá, por ejemplo, esta estatua. No. Acá no. Bueno. Vamos a ver. ¿Viajar a otra ubicación? Sí. Yo calculo que por utilizar el teleport no deberían revivir los enemigos, porque no es una gracia. O sea, en este caso no tienen por qué revivir. Ah, bueno, pero agarré la piedra esa caliente, ¿eh? Ojo. Esa piedra puede servir para abrir algo, tal vez. A ver, colina tormentosa. Y está ahí nomás del árbol áureo, ¿eh? A ver. No tengo curas. Consume puntos de concentración para curar a los aliados cercanos de forma constante. Fragmento de ruina bendita con un encantamiento de los dos dedos, objeto que puede crearse. Consume puntos de concentración para generar calor y recuperar de forma continuada los puntos de salud de los personajes cercanos. Según se dice, en su día el árbol áureo fue tan cálido como el sol y podía curar gradualmente a quienes se bañaban en sus rayos. Bien, eso es lo que nos dieron. Va, el regalito que encontré. Lo que no vi con exactitud fue qué me dio el gigante. No llegué a ver qué me dio cuando lo maté. ¿Un arma? Me parece que no. Sí, bueno, alabarda de golem. Gran alabarda de piedra negra fabricada por una civilización actualmente desaparecida. La empuña el golem guardián. Necesita... Es que la puta madre, boludo. Pero todo... Necesita 14 de fuerza. De destreza. Voy a tener que subir la destreza, eh.
Necesito 14 puntos de destreza por huevos. Me parece que me voy a farmear un poquito para conseguir esos 4 puntos de destreza. Porque lo necesito para varias cosas. Son 14 puntos. Necesitaría incluso también para la alabarda, que me vendría bien. Bueno, y esta... Esta alabarda no es mala, aunque esta me parece que es mejor. También necesita 14 de destreza, pero esta escala con fe. Entonces tiene daño sagrado. O sea, es mejor. Esta tiene más daño físico. Tiene más daño físico, pero... bueno, tal vez escalándola en pesado puede ser buena. Pero en este caso... Porque esto escala con fuerza y destreza. Es más para... Para una quality, digamos. Esta para una quality podría estar bien. Pero esta es mejor a la larga, me parece. ¿Y qué más? Porque, por ejemplo... Bueno, no, la alabarda necesito 16. El arco necesito 14. Pero la alabarda 16. De destreza. Mirá qué buenas protecciones tiene el atuendo simple de vasallo contra... O sea, todo lo que sea resistencias. Tiene un montón. Atuendo con una modesta capa de tela añadida. Ropa estándar para la gente común de las tierras intermedias. El tablón con agujeros que cuelga del cuello representa un árbol con sus raíces y ramas extendidas para formar dos orificios. Se trata de un grillete autoimpuesto. Una demostración voluntaria de fidelidad al árbol áureo que aumenta la fe. Uy, pero esto me viene súper bien. ¿Qué más? Bueno, de estas tengo tres. Puedo vender alguna. Tengo guanteletes de exiliado. Lo llevaban los soldados, bueno, no me da nada. Me encanta que hayan vuelto los ítems que aumentan estadísticas. Parece muy bien eso. Me voy a equipar, claro que sí, esto. ¿Me aumenta la fe? ¿Cuánto me aumenta? Un puntito, bueno. Pero se agradece. ¡Uy! Oh, está bueno, ¿eh? O sea, bueno, es como más clérigo, ¿eh? Pero bueno. Clérigo en plan Caperucita Roja, pero bueno. No. Andás a ver qué hay que hacer acá, ¿eh? Vaya uno a saber. O sea, esto es como sería algo así como alguna cosa rara del árbol áureo. A ver. No, no creo. A ver. Cabezadita, oración. Abatimiento, el círculo. Por intentar, Digo, o sea. Me parece que no. A no ser que me mantenga así. Porque también... A ver. Tendría que probar oración y reverencia profunda. A ver, reverencia profunda. Saludo con la mano, lo voy a cambiar por oración. Por probar, ¿eh? De hecho, ahí hay una cosa de fuego que está encendida, pero las otras no. Eso también me llama la atención. Pero no. ¿Y qué me restaría? Probar esta. Dios.
Sería re bizarro que se abriera con esto, pero por qué sé yo. Qué curioso, ¿eh? Es que algo que estoy notando también es que es eso, es como que hay algunos encendidos y otros no, pero tampoco tengo forma de encenderlos. Me estoy quemando mucho la cabeza y capaz, no sé, no tiene nada que ver, pero... Pues, esto no se enciende así, ni en pedo. O sea... Y dudo mucho que sea saltando, me parece demasiado rebuscado. No, va, igual tampoco llego. Bueno, un misterio por resolver tenemos acá. La cuestión es que se puede pasar de todos los... sin problema de los gigantes y bueno, simplemente irse a la mierda por ahí. Ahora bien, no nos conviene ahora quedarnos en esta gracia porque igual si venimos por acá nos van a matar. Porque tenemos al león acá al costado, tenemos a todos... vivitos y coleando que nos van a acribillar. Entonces claramente no nos conviene, ¿sí? Tendríamos que venir a esta. Hacer todo el camino que hicimos recién para llegar acá. O sea, decir, para llegar acá. No, para llegar acá. Pero irnos para este lado. Así que sería lo último que nos faltaría hacer. Nada más. Igual... lo hacemos mañana, sí, lo voy a dejar para mañana, o sea, pues la verdad que recorrimos bastante hoy, ya vamos 3 horas y pico, y creo que recorrimos lo suficiente. Me hubiera gustado llegar al menos a Godric, pero bueno, o sea, hemos descubierto bastante, la verdad, ¿eh? O sea, lo que habría que hacer es hacer todo el caminito del tipo speedrun que hicimos antes, tal cual. Pasar de los soldados y toda la bola, saltar en el tejado ese y bueno, y que sea lo que tenga que ser, ¿sí? O sea, sería eso lo que tendríamos que hacer. Yo igual creo que voy a hacer un pequeño farmeo, de hecho sí. Voy a hacer un pequeño farmeito antes de mañana para tener esos 14 puntos de destreza que los necesito, realmente. Si quiero subir de nivel ahora... mira, si consumo un par de mierditas podría subir de nivel, así que de hecho voy a hacer eso. Me las voy a consumir todas. Para ya ir subiendo eso que necesito. Y hay una zona que me chivaron el otro día, que yo ya la había ido a esa zona. Pero que hay unos bichitos que te dan una buena cantidad de runas. Y que si los matás con un golpe en la espalda, porque obviamente pegándole no los matás. Pero con golpes en la espalda los haces mierda de uno. Entonces, a ver. ¡Ah! Me alcanza para uno. Me alcanza para un nivel. Y sí, voy a tener que subir destreza, che. Esos 4 puntos los necesito por huevos. Porque fuerza voy a subir hasta 25. No voy a subir más de eso. Y antes de retirarme, lo que voy a hacer es... voy a ir al herrero. A subir de nivel la espada, ¿sí? Que la podemos subir un nivel más. Y después me voy a teletransportar en la zona donde quiero hacer el farmeo. Y voy a hacer un pequeño farmeito ahí, que me voy a estar un rato. Como para tener suficiente para llegar a esos 14 puntitos
De destreza. A ver, ¿dónde está? Bueno, también podemos ver si nos cuentan algo nuevo. ¿Dónde está la minita? Rodérica. Ah, debe estar en la zona del herrero. ¿Ah? Acá está la mercader. No, el herrero no era por acá. El castillo. Uf. Y no lo descubrí todo, ¿eh? Hay cosas que me estoy dejando, bueno. No puedo afinarlos. O sea, podría afinar a este y todo, pero no. Esta invocación no creo que sea mala. No creo que sea mala. Podría mejorarla, pero qué sé yo. Ah, vamos a dejar así. Te daba por muerto, dice. Reforzar. Sí, lo reforzamos a más 5. Nos pide 4 piedras de forja. Tenemos 7. Así que creo que en el siguiente nivel ya no sé qué nos pedirá. ¿Ah? Ya nos pide 6 y nos quedaría como con 3. Pero bueno, ya tenemos una armita que pega interesantemente. Sí es cierto que yo quiero usar la alabarda en realidad. Esta alabarda la quiero usar. Porque por el tema de la fe más que nada. Acá no puedo pegar, ¿no? No me dejan pegar. Entonces, me voy a teleportar a la zona, si ya aparezco ahí, mañana. ¿Qué sería? Santuario de la Bestia sería acá. Pero sí, el castillito. Uf. Es que. Y me quedaron regalitos por agarrar en la zona donde está el injertado. Que bastante hijo de puta el bicho ese. Que siento que. Como que no estoy mal de daño, pero como que estoy bajo de vida. Como que necesitaría un poquito más de vida. Esta es la zonita para venir a farmear. Y los bichitos que se farmean son esos negritos que se ven ahí. Esos pequeños seres. Que si uno viene así, sin que me vea. Casi. Dan 1000 y pico de runas cada uno que matás. Y si llegás a tener suerte y encontrás alguno que tiene los ojos anaranjados, te dan como 5000. Voy a hacer un farmeo acá a ver si puedo llegar, porque necesito 6000 y pico. No me falta tanto para llegar. Si me matan, bueno, lo dejo acá. A ver. Que yo el otro día encontré uno que tenía los ojos naranjas y me dio un montón de runas. Pero es que no me acuerdo. Esta zona igual me supera por mucho de nivel. O sea, no. No podría enfrentarme cuerpo a cuerpo a esos bichitos. Te hacen mierda. De hecho ya lo intenté, no se puede. Son muy hijos de puta. Pero si le haces ataque crítico, ya es otro cantar. Ahí, porque un golpe que le doy es 159 de daño.
Y esos 159 en realidad alcanza para matarle ese poquitito que le queda después del crítico, pero no es que le haces mucho daño. Son como unos bichitos de mierda en realidad. Y como no se los ve muy bien, hay que tener mucho cuidado de que no se te acumulen. A ver. Pero creo que matando a este ya me alcanza para subir de nivel, me parece. Creo que sí, pero voy a buscar uno más, como para asegurarme. De paso ven cuál es la zona que está buena de farmeo. Bueno, igual la tienen que descubrir, ¿no? O sea, llegar acá hay un modo fácil y hay un modo, el modo Dark Souls, digamos. Yo llegué del modo fácil, ¿eh? Si vieron el directo, bueno, ya saben cómo es. Entonces ahí, Tuki. Ah, me dropea. Guanteletes de carne de cañón. Bien. Y con esto puedo subir de nivel. Entonces me vuelvo acá. Y subo un nivelito más de destreza. Entonces, bueno, después voy a hacer esto, ¿sí? Mañana empiezo haciendo esto como para conseguir esos dos puntitos de... de destreza que necesito para todo. Que igual, a ver, un personaje que vaya a fuerza y tal, igual tiene esos 14 puntos de destreza, o sea, igual los tiene, o tendrá 12 o tendrá 13, entonces como que... Pero al estar en nivel 1, yo empecé subiendo las stats que me interesaban, y es lo que tiene, que a medida que vas necesitando, vas subiendo, ¿sí? De hecho, yo tengo que subir vida, porque tengo 20 puntos de vida nada más. Ahí estamos, un puntito más de destreza. Y después sería subir dos más. Que igual esas estadísticas, necesito 7018 próximo nivel. Estas estadísticas en realidad son sin buffos. Con los buffos, yo en realidad... O sea, porque esas estadísticas no son reales, ¿sí? Yo en realidad tengo 20 de vigor, que igual es bajo, bajísimo. Tengo 20 de vigor, 13 de mente, 12 de aguante, 21 de fuerza, 12 de destreza, que acabo de subir esos dos puntos. 13 de inteligencia, 20 de fe y 15 de arcano. ¿Qué pasa? Que a mí me sube... no sé por qué tengo esto, me lo voy a sacar. A mí, esto sube la... Ay, me lo quité, qué pelotudo. Esto sube... sube los puntos, aumenta el vigor, un puntito, ¿sí? Esto aumenta un puntito la fe. Esto no, estas dos cosas no hacen nada. Esto es buenísimo, porque esto aumenta... aumenta el juicio, la inteligencia, la fe y el arcano, ¿sí? Y aumenta bastante, o sea, aumenta bastantes puntos, sobre todo la fe. Pero aumenta 3 puntos de inteligencia, aumenta unos cuantos de fe, aumenta creo que 2 o 3 también de arcano, ¿sí? Y aumenta la mente, aumenta 3 puntos la mente, o sea, es brutal. Pero a cambio, te hacen más daño, ¿sí? O sea, recibís más daño a cambio de ese aumento de estadísticas, pero es un aumento de estadísticas que a mí me viene muy bien por la build, básicamente. Y esto aumenta la negación al rayo, pero podría usar alguno de estos otros. No sé, ahora me lo puse, pero... En realidad podría ponerme este, ¿sí? Que... No. Cambiar este por este. Ahí. Que básicamente mejora los contraataques, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, con buffos no está tan mal. Es un personaje equilibrado. Tiene 20 de vigor, 21 de fuerza, 20 de fe. Y después, un poquito de cada cosa, ¿no? O sea, de arcano tiene 15, que está bien porque es como... Tengo más chance de pegar críticos y de descubrir objetos. No lo voy a seguir subiendo, o sea, va a quedar así.
13 de inteligencia me permitiría usar el arco mágico que encontré, porque me pide 12 de inteligencia. Y si subo a 14 de destreza, ya está. Ya puedo usar el arco, puedo usar la alabarda del jinete. Del jinete ese dorado del inicio del juego. Y bueno, y la alabarda del... También podría utilizar la alabarda esta. Que ahora mismo obviamente no puedo, pero mirá, tiene su pinta, ¿eh? Pero sí puedo ver el set de movimiento. No está mal. O sea, es muy lenta, pero no está mal el set, ¿eh? Bueno, tranqui. Este ataque tampoco es que sea la gran cosa. Es el ataque fuerte este. Y el ataque en salto. Pero el ataque flojo no está mal. Y a una mano, aunque igual es una alabarda, no es para usar una mano. Igual está bueno el ataque, ¿eh? Es mucho mejor, creo, el set de movimientos de la alabarda de... La alabarda dorada. Sí, es mejor, mejor. Sí, tiene un combo de 4 y es más variado. Ahí. Es vertical, horizontal, otra vez cierra con un vertical. Sí, es mucho mejor. El ataque fuerte es mucho mejor también. Sí, es que hay que usar esta. Y este sería una mano, que también es mejor, es más variado. Y es más rápido. O sea que este arma me interesa. Y mientras tanto, bueno, tenemos acá un espadón a más 5, que no está mal. Que escala en B con fuerza. O sea que no está mal. Yo creo que fuerza voy a subir hasta 25, que es más o menos donde escala bien. Capaz por necesidad, como subiría a 30, digamos, por una cuestión de... qué sé yo, pero... más de eso no. Entre 25 y 30 lo dejaría. Así que bueno. Bueno, gracias a todos los que se fueron pasando. Qué grandes somos. Gracias... bueno, Bacomalo por el maná que habéis lanzado. Gracias a Yae. Bueno, gracias también que hubo alguien que me siguió. Muchísimas gracias. A Dragon de Peach. Dragon de Peach NPC, algo así era. No, Dragon Peach TV, gracias. Por seguirme. Gomi, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, y a los que fueron apareciendo de incógnito, que se pusieron en modo ninja, es para que no aparezca, pero yo me di cuenta igual porque sube las visualizaciones. O sea que bueno, gracias a los que se pasaron ahí un ratito también como para dar la view, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, y mañana seguimos, y mañana yo creo que nos terminaríamos el castillo. Y creo que mañana gran parte del directo va a ser la batalla contra Godric. Tendría que ser eso, ¿sí? Así que, bueno, gracias, Gomi. Buen directo, dice Gomi. Qué grandes somos, bro. Muchísimas gracias. Y nada más, hasta mañana. Chaita, chaita.